Hello, welcome to the class. Patti, Manuel, Christy, Esaú. Good evening. Good evening, Good Beatriz. Hello, everybody. evening, teacher. Good evening. It's a pleasure. A pleasure to see you, right? Today is the last class, so I hope you enjoy this class, right? We are going to finish at 11 o'clock. Ah, no, no. No, it's not true, right? We are going to finish at 10 o'clock. Okay? And today we are going to take the 10 minutes with some students that want to review the platform, right? Especially some questions that are difficult, right? So we are going to check again because I am interested that all of you finish the platform, right? Okay. Let's start immediately, ladies and gentlemen. Welcome to this class. Let me see. Yes, this is the one, right? Okay, ladies and gentlemen, welcome to the last class of Basic Module 3. Today is Friday. Thank God it's Friday, right? And it's June 23rd. We're going to go to speaking practice. We're going to speak. I like that. Yes. And we're going to talk about business travel, right? Good. So to begin, let's start working immediately, right? Here we have swimming pool, hostel, convention hotel, safe, bed and breakfast, B&B, right? It's those small hotels that offer only bed and breakfast, right? Hair dryer, their mini bar, cable TV, room service, spa, high-speed Wi-Fi, and cabin, right? Last, let me tell you that accommodations are the places where you can sleep or stay to rest, right? The places. And the amenities, those are the services that you can have in those accommodations, right? Okay, so let's start working. In accommodations, what do you have in accommodation? Help me, please, class. Hotel, hostel, Hostel. yeah. Room service. Room service. No lo sé, Rick. Room service. No, perdón, spa. Spa. Sí. Okay. Espérame, No quiero lo sé, no lo sé, Rick. ver. What do you say, class? Can you help, Andrés? Swimming pool. Swimming pool. No. No, you cannot sleep in a swimming pool. Remember, it's a place where you can sleep and stay, right? Hostel is correct. You can sleep in a Yeah. hostel. Convention hotel. Convention hotel. Yes, Bed convention. and breakfast. Convention Convention hotel. hotel, right? What else? High speed Wi-Fi. Es parte de la comodidad. No. Accommodation is the place where you can sleep. Spa. You can sleep in the spa. Tengo duda con el que Kevin, no sé qué es Kevin. Cabin, cabaña, cabañas. Ah, Ya la tengo, for example. Cabin, yes, it's true. Kevin. So it's a place where you can stay and rest, descansar, right? It's a place, no a service. It's a place. Kevin. Cabin, what else?
Room services. Is room service a service or No. accommodation? Bed and breakfast, baby. Bed and breakfast. B-E-B. B&B. Bed. Ah, they now teacher. Sorry, Bed I have and a break. American keyboard. Tengo un tablero americano, right? Bed and breakfast. Yes, okay, good. Good. Now, amenities. Sí. Es swimming pool. Swimming pool. Swimming pool. Stay. Safe. Dryer. Safe. Hair dryer. Mini chupadero. Hey, come on. Excuse, class, can you ignore the last commentary, please? Okay, good. Head dryer and Mini bar. minibar. Mini bar. Pero Minibar. eso mini chupadero. When Andres say minibar, he looks very happy, right? Okay, what else? Be happy. What else? Cable TV. Cable TV. High speed Wi-Fi. Room service Yes. and spa. Room service. And finally, spa, right? Ya. Wow. Only that? Pupusas are not included here. No. Falta una. What? Which one? Hostel, no, está Hostel is accommodation. ese convención hotel. Convention Hotel is Ah, no, ahí accommodation. está. Sí, ando loco yo. You only mention minibar to Andres and he becomes crazy. You know, come on, Andres. Only the smelling affects you, right? Okay. Very good. Spa. Spa is here. Por Spa. eso, esa falta. No, it's here. ¿Ah? Down room service. Abajo del room service la pusimos. Ah, no, no me Están sale, a mí no la completas las veo. luces. Ah, ya la vi, es que no la veía, estaba cubierto por mi pantalla, sorry. Ah, no. Only the smelling of the minibar. Yeah, only Minibar, be happy. that. And because it's Friday, you know, please try to understand, Andres, class. Understand, Andres. Okay, very good. Let's continue. Okie dokie, now we have be going to, right? Be going to. Review. Repaso, right? Review. Affirmative sentences. I'm going to arrive on Friday. So we use the verb to be, going to, and the base form of the verb, right? Okay? I'm going to stay. Miss Puentes is going to travel. Okay, in negative sentences, we say Miss Puentes is not going to fly to Cuba. Mr. Gomez is not going to arrive on Thursday, right?
So in this case, we use be going to plus the base form of the verb, right? When you describe activities that will definitely happen, right? Estamos seguros que van a pasar. Por supuesto, solo Dios decide, pero los humanos hacemos planes, so we say, are going solo to. Solo Dios, ¿no? Yes, yes, of course. Yes. Okay. After this, look, she is going to visit. You don't say visits or visited or visiting. Nah. Say, she is going to visit. You are going to buy. You are going to buying. No, Dino, incorrect. Buying, no, it's buy. It's the base form, right? Or maybe buys? No? No, Dino, it's buy, only the base form, right? Buy. In negative, we say isn't and I'm not in this case, right? Mirna isn't going to complete homework. I am not going to play football. Okay? So this is the structure, class. Any question? Remember, this is a review, right? Repaso. Okay, en lo que analizan, quiero recordarles que esta noche, dentro de 15 minutos, un poquito menos quizás, vamos a comenzar antes, vamos a hacer la encuesta. A ustedes se les envió un correo con un link para hacer la encuesta. Posteriormente que hayan hecho la encuesta, espero que no se me hayan adelantado, por favor. Lo vamos a hacer todos juntos. No es que ustedes no puedan hacerla, yo sé que todos la pueden hacer, yo lo sé. Pero tenemos que hacerlo todos juntos porque todos vamos a mandar prueba que lo hicimos. Le vamos a dar un screenshot, una copia de pantalla cuando ya hayamos terminado. Y ese lo vamos a mandar al grupo de WhatsApp. Repito, lo vamos a mandar al grupo de WhatsApp con su nombre completito. Hacen la captura de pantalla, que ya lo terminaron, lo envían al grupo de WhatsApp poniéndole su nombre completo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer dentro de unos 15 minutos. Now, let's continue. Change its affirmative into negative, right? Here we go. We're going to hang out with friends at the mall, right? Antes de comenzar con el ejercicio, vamos a tomar la asistencia. ¿Sí? Here, right? Enoch. Yo, teacher. Welcome. Cristina. Present. Carolina. Present, teacher. Esaú. Present. Elizabeth. Present, teacher. Jill. Present, teacher. Giovanni. Beatriz. Present, teacher. Jennifer. Jorge? Present, teacher. Thank you, Jennifer. Jorge? Present, teacher. Juan, Eduardo? Here, teacher. Thank you, Eduardo. Karina? Manuel? Manuel, por ahí vio Manuel hace ratitos. Vamos a ver. Let me see. Manuel, ahí está, Manuel, presence. ¿Le funciona el micrófono, Manuel? Hello, hello. Bueno, espero que haya un arreglo ahí. Mario. Y dice, sí, creo que le está fallando el micrófono. Vamos a ver. Ok. Now, Mario,
Andrés. Present teacher. Oscar. Thank you, Patricia. Present. Thank you, Esmeralda. Present teacher. Thank you, Vilma. Miss Argueta. Okay. There we go. Now, let's continue, right? We're going to hang out with friends at the mall. Volunteers, please, volunteers. Solo hay que leer todo. No, no, you have to copy the negative form, transformation, affirmative to negative. Okay, we're not. Continue. So, yeah, we're not hand. We're not hand out. We're not hang out. Hang out. Wait, friends at the mark. Okay. Commentaries class, do you think it's okay or not? We're not going to. Ah, we're not going. The modal, right, Andres? Going to. Okay. Yeah. Thank you, class, and thank you very much, Andres. Now, let's go to number two, right? They're going to graduate next year. Volunteers, please. Volunteers. Volunteers, number two. Hey, teacher. Okay, Beatriz. They are not going to graduate next year. Okay. They're not going to graduate next year. Very good. Number three, my dad is going to retire. Volunteers? My dad isn't going to retire. My goodness, extraordinary. Number four. I'm going to study architecture. I'm going to study architecture. Volunteers, please, number four. I'm not going to study architecture. I'm not going, going to study architecture. Architecture. Good pronunciation, Jorge. Good pronunciation. Congratulations. Yes. Okay, and finally, number five, right? Volunteers? Teacher, solo you que... are not. Yes, I made a mistake here. Perdón, me equivoqué aquí, sorry. A decirle, iba. Yes, error de dedo, sorry. Ya el minibar me está afectando a mí también, sorry. Okay, number five, please. No lo corrijo porque tengo que borrarlo todo, entonces mejor. You know, right? You know. You're not going to make a lot of money. You're not going to make a lot of money. Mm-hmm. Very good, right? Congratulations, nice. We're not going to hang out with friends at the mall. They're not going to graduate next year. My dad isn't going to retire. I'm not going to study architecture.
right? And you're not going to make a lot of money, right? Okay. Now. Good night, teacher. Ah, hello, hello. Good evening. Good evening, yes. Sí, ahora se me escucha. Yes, perfect, Manuel. Se le oye súper. Okay, okay. Compró un micrófono nuevo, Manuel, porque anteriormente se le oía así como... No, es que el detalle, como se oye en el acto, no... No sé si tenía problemas, pero me puse auriculares. No, pero se oye perfecto. Yes. Okay, teacher. Okay, good. Now, please, class, yes, no question. Vamos a leer un ratito aquí. Yes, no question, right? Look at the examples. Questions? Okay, good. So we have two types of questions. Number one, yes, no questions. Are you going to stay in a smoking or non-smoking room? So you have only two options, or yes or no. Right? No. Okay, and are you going to make the reservation for a single or a double room? Says, yes, I am, or no, I am not. Well, in this case, is we can give two answers, right? Okay, very good. But yes, no question, we say only yes or no. But then the information question, we have the question word, the verb to be, the subject, going to, in the base form, right? Look at the structure here, right? Yes, no question. Verb to be plus the subject plus going to plus the verb. And information question, the only difference is that you use the W word. What, where, when, etc., etc., right? Esto ya lo habíamos visto. Ahora vamos a hacer unas... Un ejercicio, right? Identify three mistakes. En estas oraciones hay tres errores. Okay? I will give you time. Les voy a dar un minuto para que las identifiquen y luego me dicen. One by one. Puede poner la filmina anterior donde está la estructura. Of course. Please. Okay, I take a picture. Oh, nice. Don't change, please. Okay, ready. Thank you, thank you. Okay, now. Ready? Ready. Okay, tell me where are the mistakes. En la primera, como es pregunta, sería, is she going to stay in a single room? Totally right. Instead of say she is she, right? Good. Mistake number one. The number three is when are they going to arrive? Okay. Sorry for the interruption. When are they going to arrive? Excuse me. Sorry for the interruption in this moment.
We're going to start with the with the poll, right? Vamos a comenzar ya con la encuesta. Okay. Entonces, me hacen todos un favor. Perdón que hable español, pero para que quede más claro, ok. Nos vamos todos al link que les enviaron, por favor. Les voy a compartir yo el mío para que ustedes se vayan como guiando, ¿verdad? Permítanme, aquí estamos. Ok. Por aquí tengo yo mi correo, ¿sí? Entonces, al final, uy, sorry, perdón. Permítame. Voy a dejar de compartir, dale un segundito porque ya lo tenía listo y no quiero que me vean ahí alguna información privada, perdón. Ok, aquí tengo la encuesta, pero quiero enseñarles el correo para que ustedes se vayan guiando, ¿verdad? Permítame un segundito, ya voy detalle por detalle, ok, aquí lo tengo ya, ok, regáleme un segundito, ya les ayudo en las preguntas, ok, ahorita sí, vamos a compartir. Vaya, muy bien, lo que les quería mostrar es que ahí donde dice enlace para tomar la encuesta. Ahí le van a dar clic y les va a aparecer esta pantalla. Miren, encuesta de satisfacción inglés. Esto les tiene que aparecer. Perdón que vaya lento, pero necesito que toditos me digan si ya están en la encuesta. Ok, y vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar tanto el correo que ustedes tienen ahí, que les enviaron en inglés corporativo, como la pestaña de la encuesta de satisfacción. Yo sé que algunos están con teléfono, pero en computadora es como que más fácil, ¿no? Porque solo usted abre las dos pestañitas y ahí estamos jugando con las dos. Giovanni, ¿me iba a hacer una pregunta, Giovanni? No, que yo voy en camino, entonces es bien difícil. Sí, no se preocupe, no se preocupe. En su caso, lo hace después y voy a estar pendiente que usted lo haga cuando esté en casa. Y si no puede, llega tarde, me dice, porque yo lo voy a estar esperando. Recuérdese que la clase termina hasta las 10:10. Por ahí, por esa hora todavía, inclusive lo puedo esperar para ver que lo haya terminado. Así que tranquilo, Giovanni. Usted solo vaya escuchando cómo lo vamos a hacer todos, ¿ok? ¿Alguien más tiene problemas de transporte? ¿Todos están en casita? ¿Listos? Vaya, muy bien. Entonces, repito. En el correo que les enviaron, le hacen clic donde dice enlace para tomar la encuesta y les tiene que aparecer esto. ¿A todos les aparece esto? ¿O alguien tiene problemas? Por favor, quiero que me comuniquen. De mi parte, sí, cabal, me parece. También, ¿a todos les aparece? Sí, 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 sí. Vale, ok. No. No, ¿a quién, Eduardo? Sí, en el correo, yo no tengo mi correo y tengo yo este correo en la computadora y no me cae. En el WhatsApp también te cae un enlace. Hay un enlace también. Gracias, Jorge, eso iba a decir. En el WhatsApp está el enlace también. Ahí los compañeros amablemente nos enviaron el enlace ahí, por favor, verifiquen. Sí, igual, a mí no me enviaron el correo, pero como en el WhatsApp está el enlace, de ahí lo abrí. Aparece yo no puedo entrar dice, al enlace del correo. Para, vaya, si no puede. Para su profesor, dice. Si no puede. Sí, pero ahí aparece el link, Eduardo. Sí. Dele ahí, por favor. Pero me aparece en encuesta de evaluación, programa de formación del SAFOR. ¿No le aparece esto que tengo yo aquí en pantalla? No, y siempre me ha aparecido en los otros módulos. Sí, correcto. Ahorita acaban de reenviar el enlace también ayer. Vaya, aquí los compañeros de inglés corporativo, miren, nos están enviando el enlace en el chat, Eduardo. Váyase al chat. Ya lo vi. Ya, vaya. Excelente. Gracias, la colaboración ahí
Muchas gracias, Paola. Muy amable. Ok. ¿Alguien más que tenga problemas? ¿No? Vale. Entonces vamos a ir uno por uno. Ok, uno por uno. Comenzamos con el uno. Dice, ingrese el número completo de orden de inicio con guiones y pleca. Muy bien. Aquí vamos a hacer algo bien práctico. Nos vamos otra vez al correo. Y ahí vamos a observar que dice 29750804800082 pleca 2023. Entonces ustedes solo le dan sombrear. Sombreamos. Le damos copiar. ¿Ok? Y volvemos a abrir la pestaña de la encuesta. Nos posicionamos en la respuesta y miren. Pegar. ¡Tarán! Ahí, ya está el número. Déjelo. Va, ahí lo voy a dejar para los que no puedan copy pegue. O sea, sí, pero más fácil. Ah, vaya, está también el correo. Miren, la compañerita los envió aquí en el correo, en el chat. Entonces, solo denle. WhatsApp también mandaron el enlace ese. Excelente. Dicho. O sea, que aquí no hay para dónde. Aquí está todo servido. ¿Ok? Vaya, me avisan cuando todos hayan copiado el número de orden de inicio. Listo, teacher. Listo, ok. Vaya, no me voy a mover hasta que todos lo hayan hecho. Listo. Listo, va, muy bien. Listo. Jennifer, Beatriz. Listo. Listo, vamos a apagar los trastes. Listo. Le vamos a apagar los trastes ahí un ratito, van a disculpar. Ok, muy bien. Sigo entonces. Si alguien se quedó, me avisa. Nombre completo, completito, sus dos apellidos. Nombre completo, así como está en la pantalla, así como lo han enviado. No me lo voy a poner drag, Andrés, por favor. Es un nombre completo. Si así me llamo. Si así aparece una partida de nacimiento, pues bueno. Vaya. Luego de poner su nombre, van a poner el correo electrónico con el que ustedes han estado recibiendo las notificaciones con inglés corporativo. Si tienen otro correo, no lo pongan. Pongan el correo que ustedes están usando con inglés corporativo. Hernández Drag Andy. Ah, ok, muy bien. Si ese tiene ahí, pues. No sé si aquí aparece. No aparece. Oscar, aprovechando que por aquí están los compañeros de inglés corporativo, puede enviar en el chat el inconveniente que tiene usted con la plataforma, por favor. Vaya, sigamos. Número de celular con el que le envían notificaciones de corporativo. Si tienen dos números, envíe el con el que tienen. Número 5, sexo. Si alguien se ha quedado, me avisa. ¿Y ahí qué le voy a poner? Femenino. No hay día. No hay día. I don't understand. I don't understand your question. En duda. Indefinido o en duda. Andrés, please. Okay. Sorry, teacher. Ya finalicé solo para enviar la captura. Va, entonces espéreme, por favor. Hey, Manuel. Manuel, que no hice las indicaciones, que paso por paso. Necio. Va, de departamento de residencia. Tranquilo, vaya. Departamento de Residencia, La Libertad, San Salvador, Santa Ana. ¿Dónde dijeron que habían enviado el número completo de orden de inicio? Aquí está en el chat. Vaya a ser. Es el 29750. Aquí se lo voy a poner. Ah, mira. Gracias. 29750. Ahí está en el chat del grupo de WhatsApp también. En el WhatsApp, gracias. Y en el chat. Qué fácil se siente. Aquí nos están enviando toda la información. Miren.
Y no hay excusas de no sé dónde está. Aquí está todo. Vaya, ahora vamos por el número 7. Municipio de residencia. Aquí sí hay que escribir la mano al municipio, ¿verdad? Vaya, en la número 8, con cuidado, pongan el nombre exacto de su empresa, ¿verdad? No van a poner pasteles Don Juan, ¿no? El nombre comercial, exactamente el nombre que está registrado, ¿sí? En el caso del Banco Avant, así es, ¿verdad? Banco Avant, simple y sencillamente. Ya. Yeah. Sí, ok. Vaya, vamos por la número 9, por favor. Me dicen si alguien se va quedando. Número 9. En la número 9 le vamos a dar clic y aparecen varios sitios que sirven los cursos de, ¿cómo se llama? De INSAFOR, inglés para el trabajo. Y nos vamos a posicionar donde dice Inglés Corporativo Regal Internacional SADCB. Inglés Corporativo Regal Internacional SADCB. Le damos clic y ahí aparece. ¿Estamos? Muy bien. Nombre del curso. Vamos a ver si está aquí en el chat. Aquí está en el chat, miren. Así tienen que escribirlo exactamente. Inglés principiante módulo 3. Si no, también en su correo, ahí aparece, miren. Nombre del curso, inglés principiante módulo 3. Está tanto en su correo, en el grupo de WhatsApp y en el chat. ¿Sí? Le dan copy, pegue. Tema recomendable, no va a ser que le ponga inglés o principiante o algo, no, o sea, mejor copy pegue. Inglés principiante, módulo 3. ¿Alguien se ha quedado? Vale, los que se han adelantado me esperan, no voy a enviar nada todavía. Número 11. Vamos a hacer un poquito pequeño esto. Ahí está, un poquito más pequeño aquí. Vaya, aquí van a valorar los aspectos relativos al curso, ¿verdad? ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Esto es, no está calificando al profesor, no está calificando a inglés corporativo, sino que es cómo usted considera si ha aprovechado, ¿verdad?, el tiempo. Aquí, excelente, bueno, y ahí están todos los... ¿Qué opina del contenido, estructura? Aquí sí. ¿Sí, Giovanni? ¿Ya está en casita? Sí, la 9 dijo inglés corporativo, regal internacional. Sí. ¿Nombre del curso cuál dijo? Vaya, el nombre del curso es inglés principiante, pero le voy a dar un consejo. Mire, ahí está en el chat. Entonces usted solo dele copy y pegue. Inglés principiante, módulo 3. Ahí aparece en el chat. Ok. Ya, sí, ya. Solo dele copy pegue. Le voy a hacer yo, miren. Copiar. Y vengo yo y me voy aquí al número 10. Y le doy pegar. Ven, ahí está. Me faltaron las comillas ahí, ¿verdad? Pero ahí está. Muy bien. Y ahora va la valoración. Giovanni, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Verdad? Excelente, bueno, y ahí van todos los. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? ¿Verdad? Teacher, yo me quedé ¿En el número? Nombre del curso. Vaya. El número 10. En la número 10, vaya. Váyase al chat y ahí está en los mensajes, miren, que han enviado los compañeritos de inglés corporativo, aparece el número de orden de inicio, aparece el proveedor, que es inglés corporativo regal, y ahí aparece, mire, inglés principiante. Entonces usted viene, lo sombrea,
le da copy, copiar, y se va al número 10 y le da pegar. ¿Estamos, Mario? Me avisa si ya lo hizo. ¿Con comillas o sin comillas? Con comillas. ¿Y si no se las puse? Si las tengo que poner. Si quiere, realmente no estoy seguro si es indispensable, pero usted póngaselas por si acaso. Ok. Manualmente, si quiere. Digamos, ya estamos en la 11. Ya estamos. Ok, muy bien. ¿En qué fecha inició el curso? ¿En qué fecha iniciamos? Ok, 29 nos vamos. De mayo. Correcto, aquí está, miren. Fecha de inicio del curso, dice 29 de mayo. Entonces ustedes se van al, ¿cómo se llama? Al calendario acá, le dan clic. Al calendario, miren. Y aquí se van para atrás, ¿ve? Y ahí se ubican en mayo, el día 29, ¿ve? Lunes 29 comenzamos, ¿ve? Le dan clic y ya les aparece. Fecha de finalización es ahora, ¿verdad? Otra vez al calendario. Clic, calendario. Y hoy estamos viernes 23 de junio del año del Señor 2023. Y ya está. ¿Estamos? Vaya, en la 14 nos vamos a detener un segundito porque quiero oficialmente explicarles algo. Si usted está satisfecho con el curso, entonces está dando a entender que quiere seguir con el siguiente nivel, que es el básico, el nivel básico 4, ¿verdad? Pero si usted le llegara a poner insatisfecho, automáticamente usted está dando a entender que ya no quiere seguir el curso, ¿verdad? Si llegara a poner insatisfecho. ¿Sí? ¿Estamos claros en ese punto? Obviamente yo quisiera que ustedes respondieran de alguna forma, pero es una respuesta personal, ¿verdad? Solo les aclaro que si llegaran a poner insatisfecho, automáticamente pues ya no, están diciendo que ya no van a seguir con los cursos, ¿verdad? Así que cuidadito ahí con la 14. Bueno, y por último, escribe alguna respuesta relativa a algún curso de interés que ustedes tengan en computación, Excel, en fin, otro tipo de curso de INSAFOR que ustedes quisieran aprender o tienen interés. Y por último, algún comentario, ¿verdad? Déjeme ver si todo está bien. Vaya, aquí comentarios. ¿Qué les pareció el desempeño de sus compañeros? El desempeño del curso. Si les ha gustado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nunca dieron el pan dulce. Ay. No, pero eso hay que reclamarle a ¿cómo se llama? A Andrés. A Eduardo, no, a Eduardo es. Andrés es el del minibar. Ok. Está bueno eso. Ahí me avisan, por favor. Ya Manuel creo que está listo, ¿verdad, Manuel? Ya estoy activado también. Vaya, ahí me avisan. Teacher. Sí, dígame. Para hacer el screenshot en la ya lo mandé. No, todavía no me lo manden, espérenme. Ya lo mandaron dos. Este no. Manuel tu papaya. Vaya, pero déjenme revisarle, por favor. Nadie más lo voy a mandar ahorita. Quiero ver. Ah, sí. Manuel Ernesto Pérez Vargas. Sí, está bien, Manuel. Y Jill Ivonne Mengíbar de Castellano. Ajá, pero sí, es Manuel Eduardo, teacher. Manuel Eduardo, ¿verdad? Sí, perdón. Es que lo que quiero es que manden el screenshot y en el mismo pongan su nombre. O sea, no me pongan un mensaje aparte, sino que en el mismo screenshot ahí le pongan su nombre completo. Va, le dan a dar a enviar y
cuando le dice cuesta terminada, pues ahí le dan el screenshot. Mándenlo ahorita a todos, por favor. Muy bien, Jill, gracias. Tengo a Manuel Eduardo y a Jill. Apúrate, puedes buscar. Sírvanse, sírvanse, ahí está el pan. Thank you. Jennifer Beatriz. Sírvanse, ahí está el pan, sírvanse. Jennifer. Quiero una pregunta. Permítame un segundito. Jennifer, por favor, reenvíemelo, pero con su nombre completo, Jennifer. Sírvanse, ahí está el pan. Va, perdón, ahora sí. ¿Quién tenía una gracias. Pregunta? Gracias, Eduardo. Ahí está, ya, ya lo recibió Manuel. Ya lo recibió ¿café Manuel. ¿Café o chocolate? I don't know. My coffee is here. Chocolate, please. I finished. Okay, good. Patricia Lourdes. Alex Enoch. Elizabeth del Carmen. Cristina Beatriz, Jorge Alberto, Oscar Andrés Hernández Mendoza, Jennifer Guadalupe. Gracias, Jennifer. Peter, tengo una pregunta. Sí, sí, escucho. Oscar, ¿verdad? Sí, correcto. Dígame, Oscar. No sé por qué, pero cada vez que trato de hacerle el screenshot. Perdón, cada vez que intenta hacer el screenshot, no le permite. Me aparece que la política no me deja realizar el screenshot. Política de la página. Permítame un segundo. ¿Usted está en su celular o en su computadora, Oscar? En el celular. Ah, sí, en el celular es un poquito más complicado. Porque en la computadora está la herramienta de cortar y pegar. Pero en el celular... Sí. Ya podía hacerlo. Ah, ya podía hacerlo. Uf. Yo creo que porque estaba mostrando las dos pantallas del Zoom con esta, ¿no? Ah, bueno, sí. Bueno. Entonces ahí proceda, pues. ¿La captura dónde la envió, teacher? La va a enviar al grupo de WhatsApp con su nombre completo. Okay. Me envía la captura de pantalla y ahí abajito su nombre completo. Esaú ya lo recibí. Perdón, ¿quién es EduFlow? EduFlow, ¿quién es? EduFlow, me aparece manita así, ¿eh? ¿Quién es? Eduardo, creo que es. Eduardo. Ah, sí, Eduardo Flores, sí, perdón. Eduardo, me envía la captura con su nombre completo, otra vez, por favor. Por estar repartiendo el pan, se le olvidó el nombre a Eduardo. Nombre, no, que es el que anda vendiendo el pan. Ah, bueno. Bueno, creo que estamos completos, ¿verdad? Carolina, muy bien, Carolina. Oscar, thank you, Oscar. Vaya, Karina no está ahorita presente, ¿verdad? Ni Vilma. ¿Karina? Vaya, en lo que me terminan, por favor, voy a tratar de contactar con Karina y con Vilma. Vamos a ver. Bien recordando abrir el portal. Cuidado ahí con el pirulais en el portón. Bueno, no identifico a Vilma.
Sí, no identifico. Con Karina, sí. Bueno, ya voy a ver cómo les envío el mensaje, ¿ok? Voy a pasar listado rapidito. Ready? Enoch? Here, teacher. Thank you. Cristina? Present, teacher. Ok. Vamos a hacer algo. Solo me dicen ya, o ya lo mandé, o ya estuvo, ¿ok? Y a la vez, pues, le voy poniendo presente. Enoch, ¿ya lo envió? Get. Enviado, ok. Muy bien. Cristi? Enviado, teacher. Ok, enviado, eso. Carolina? Enviado, teacher. Excelente, Esaú. Enviado, teacher. Elizabeth? Enviado, teacher. Thank you. Jill? Enviado, teacher. Thank you very much. Giovanni? Enviado, teacher. Thank you, Beatriz. Enviado, teacher. Jennifer. Enviado, teacher. Jorge. Enviado, teacher. Sí, aprovecha ahí, Eduardo, envía el pancito ahorita. Listo. Okay. Se va a desconectar. Eduardo, enviado. Enviado. Ok. Karina. Sí, no está Karina ahora. Alejandro. Enviado, teacher. Thank you. Manuel. Enviado, teacher. Andrés. Ya, yeah, teacher, ya. Yeah. Muy bien. Mandó el mensaje de la plataforma ahorita. Andrés. Fíjese que, teacher, perdón, se comunicaron conmigo. Ah, qué bueno. La tarde. Y pues sí, al parecer está bloqueado mi usuario. Entonces, mañana en teoría va a quedar, me dijeron que ya como eso de las 9 ya en teoría va a ser. Primero Dios, entonces creo que le van a dar permiso de hacerlo el fin de semana, ¿va? Domingo. Sí, va, correcto. Ok, primero Dios, ahí va a estar pendiente yo en la plataforma, oiga. Ok. Bueno, enviado, ¿verdad Andrés? Copia no te vamos a dar hoy. Oscar. Enviado, teacher. Good, Esmeralda. Enviado, teacher. Patty. Enviado. Vilma. Bueno, entonces solo me quedaría pendiente Karina y Vilma, ¿verdad? Que voy a ver cómo me comunico ahorita con ellas. Ojalá me respondan. Pero los demás ya estamos. ¿Ok? Thank you very much. Terminado el proceso. Regresamos a clases. Let's come back to English. No more Spanish. No more Spanish. English. Ok. Estamos con la presentación, ¿verdad? Ok. Okay, very good. Now, let me copy, please. Let me copy here. We were saying that instead of say she is she, right? Is she. Ah, perdón, un último anuncio. Me voy a quedar con Esaú los últimos 10 minutos para terminarlo en la plataforma, ¿verdad? Teacher, excuse ¿sí? me. ¿Sí, Saúl? Con el repaso ya lo pude realizar, teacher. Todo lo terminó. Llegó al yes. Llegó al 100%. Yes, 100%. Ok, entonces, pues, ya está, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver, Karina. Ah, Mario. Mario, ¿me copia, Mario? Mario. Hola, sí, teacher. Ah, ya no.
¿Logró ter Sí, muy bien, pero ¿logró terminar la plataforma, Mario? Avancé bastante, no sé si me hizo falta algo, teacher. Vaya, entonces si gusta, se queda conmigo después de terminar la clase para chequearlo, nada más. Quiero estar Okay. seguro que lo haya terminado, Mario, ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces solo con Mario me quedaría, ¿verdad? O si gusta, vamos a hacer una cosa. Regáleme un segundito, solo van a disculpar que me urge que todos tengan terminada la plataforma. Solo quiero chequear con Mario ahí, por favor. Regáleme un segundito. Ok. Vamos a revisar ahorita. Todos los que se sacaron 10, vamos a ver aquí. Ok. Viendo las notas de todos los chicos. Aquí está Oscar Mario. Y está el de Esaú. Es correcto. Estamos bien, entonces con Esaú. Mario, entonces sí. Nos falta ahí un poquito de terminar, entonces nos quedamos, oiga. Nos quedamos al final de la clase. No me vaya a retirar, por favor. Vamos a trabajar. Pero ¿Sí, Mario? nos quedaríamos terminándolo. Es que yo no estoy en la casa y Ah. no sé ¿Y si fue como a como qué hora va a estar en su casa, Mario? esa es la cosa porque creo que ahora en la noche me va a tocar ir a Sonsonate. Vaya, entonces hagamos una cosa. ¿Cómo le diría? Porque se supone que se va a cerrar la plataforma hasta las 12. Ahora a las 12. ¿Sí? Ah, ¿Cómo podemos? pues yo creo que no voy a ir manejando yo, sino que va a manejar alguien más. Entonces, en todo lo que voy a ir voy a ir resolviendo lo que me haga falta en el teléfono. Ajá, Mario, pero ¿cómo a qué horas? Porque así puedo estar yo apoyándolo. Yo hoy me voy a acostar yo a las hasta las 11 me voy a acostar. Entonces no sé si. O sea, si usted tiene alguna pregunta, pues quiero estar ahí para ayudarle. Vaya, vaya. Sí, tiene que ser antes de las 12 y le voy a estar escribiendo, teacher, si Va, tengo está alguna. bien. Va, muy bien, pero yo me voy a ir acostando como eso a las 11, 11 y 10 lo más, ¿no? Oiga, para que Sí, usted sí. tenga pendiente ahí. Ok, Sí, thank no you. se preocupe que Vaya, muy sí, lo bien. voy a dejar finalizado antes de las 12. Vaya, si algo llegara a ocurrir y no se puede, pues mañana, espero que se pueda, pero sería hasta mañana si no se pudiera. Ok, thank you. Entonces seguimos con la presentación, perdón por los detalles, pero le repito que me urge que todos tengamos la plataforma terminada. Ok, hoy sí vamos. Ok, por tercera vez, sorry, is she, right? Is she, ok. Now, another mistake, class, another mistake. Mistake number one, so we missed two mistakes, right? Sentence three. Sentence three, when are they going? All right, what is the problem? Going to. Going to, very good. Going to, yes. Just give me a second. Perdón, aquí recibí un mensaje de Jorge, ¿verdad? Que ya terminó la pantalla. Con 200 la terminó Jorge. Congratulations. Going to, right? Me está llenando la barra. Sí, le pasó del.
No, a la mitad llegó, ni a la mitad, un cuarto. Un cuarto. Es que en autoservicio ya no. Ok. When are they going to arrive? When are they going to arrive, right? That's mistake number two. Now, mistake number three. When are you? Number? Number three? No, when are they going to arrive? Yeah. Sorry. No when problem. Are they going to arrive? No. When are they going to arrive? Number three is now the only problem, Andres, is the preposition to, right? Okay. Number five. Number three, what type of room are you going to request? Are you going to request? So it's not you are, but are you, right? Yes. No, no, la cuarta está correcta. Number four is correct, yes. But number five is not you are, is are you. Okay. Let me see. Okay. Very good. Understand? Okay, so what type of room are you, right? Now, let's continue with the next one. Good. Review the imperative, right? Remember, in the imperative, we only use the verb and the complement, right? Go, open, eat, turn, close, copy, etc., etc. In negative, we say, don't go to the corner. Don't turn left. Don't walk too fast. Don't turn on the TV, right? So, don't. It's in the negative. Don't say doesn't. Don't, right? Okay, time to work. Change affirmative into, no, affirmative into negative, right? Walk to the pharmacy. Don't walk to the pharmacy. Drive to the bookstore. Volunteers. Don't drive to the bookstore. Thank you. Number three. Don't walk to the newsstand. Don't walk to the newsstand. Newsstand. And number four. Don't take the bus to the bank. Don't take 42. No agarren la 42. Very good. Don't take bus. Es un suicidio to the bank. Okay. Very good. Nice. Questions? Okay, very good. Let's continue with the next one. Good. Sign roads, símbolos de la carretera, right? No overtaking, school zone, maximum speed is, don't continue, no U-turns, this exit goes to, don't turn right, don't turn left. So number one. What is number one? Don't turn left. Number three. No. Over. Don't turn left. Sorry. Excuse me. Sorry. Don't turn left.
Okay. Number two. This thing goes to. Sorry, repeat. The exit goes to. Yes. Okay. This. This exit goes to, right? Good. Number three. No overtaking. No overtaking. Okay, number four. Don't turn right. Don't turn right. Okay. Number five. School song. School song. Number six. No U-turns. Number seven. Maximum speed is right. Don't continue, right? Don't continue. Okay, that's it. Now repeat after me, please. Repeat after me. Don't turn left. This exit goes to. No overtaking. Don't turn right. School zone. No U-turns. Maximum speed is. Don't continue. Okay. Now, Joe, right? El chiste del día, perdón. Aquí tengo que hacer una cosa. Regáleme un segundito. Vamos a dejar de compartir. Permítame un segundito. Tengo que hacer una pequeña corrección acá. Ahí estamos. Regresamos. Y compartimos. Ahí está, hoy sí. Patient says, oh, doctor, I'm just so nervous. This is my first operation. And the doctor said, don't worry. Mine too. Uh-oh. Okay. Very good, class. Now we're going to work with the manual. Vamos a trabajar con el manual. Vamos a trabajar con el manual, chicos. Let me see. Okay. Ahí estamos.
Good. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, right? Pero quiero ver si se ve todos los números acá. Sí, ahí estaba bien. Permítame que no lo puedo hacer. Okay, very good. Okay. ¿Tienen permiso de manchar aquí? Yes. Vámonos al lapicito, por favor. Al lapicito y a encontrar todos estos transportes acá. Train, car, plane, motorcycle, subway, truck, helicopter, taxi, bicycle, and ship, right? Okay, very good. Comenzamos con Cristina, yes. Esmeralda, nice. Very good. Give me a second. Solo voy a traer un poquito de agüita. Ya lo dejo trabajando, yes. Okay, let me help you, right? Yep. Train. Motorcycle. Ah, I guess this is for Andres, right? Sorry, let me see. Motorcycle, right? And this is bicycle. Helicopter. And this is taxi, right? Taxi, and then plane, car, car, right? And what is this? I don't understand. Truck, very good, truck. Yes, very good. So we have 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And Chuson, right? Bus. Bus. Okay. Subway. So what is the subway? Subway. Subway. Finally. So it's not bus, right? Oh, sorry. You're right. Subway is not a restaurant? No, right. Transportation, right. Okay. Any question? Good. Now, let's continue working with the manual. And I will explain something here. Look. Okay, go by. Use go by to specify the means of transportation you use from point A
to point B, right? Example, I go by bus. You don't say I go in bus. No. You don't say I go in bus. I say I go by bus. And also say I go by car, by plane, by foot, by donkey. Okay, donkey, by donkey, by my big brother, right? By my big brother, okay? Good. Now, let's continue. Let's continue, right? Okay, good. Page number 46 in the manual, please. In the manual. In page number 46, we have the use of get and go. Get and go. Look, how can I get to the trade center? I'm going to rent a car as soon as I get to Panama. Panama, okay. I usually get to the office at 6:30. So, get. When do you use get? You use get to ask for direction, right? But in this case, emphasize the idea of what? Motion from A to B or arrival. ¿En dónde enfatizamos el uso del get? ¿Mover de un punto A al punto B o arribar? What is it? De un punto A al punto B. The use of get is arribar. Arrival, yes. Para describir que nosotros hemos llegado a un lugar, usamos arrival, el get, sorry. Hemos llegado a un lugar, arrival, okay? Now, go. How do you go to work? I'm going to go to the conference center after I check in. I go home around 7. So use go to specify the means of transportation or to emphasize the idea of motion from A to B or arrival. From A to B. From A to B. Cling, correct, right? Go, right? Okay, la diferencia de go y get en este contexto es get es indicar que yo ya llegué a algún lugar. Como decimos los salvadoreños, que ya caí ahí, ¿no? ¿Ok? Y go se refiere a ir de un punto A a un punto B. ¿Right? Like here, how can I get to the trade center? ¿Cómo puedo arribar? ¿Cómo puedo llegar al trade center? ¿Ok? As soon as I get to Panama, tan pronto como arrive a Panama, right? Get to Panama. I usually get to the office. Yo generalmente arribo a la oficina, you know. But if you say, how do you go to work? ¿Cómo hago para irme desde mi casa hasta mi trabajo? Okay? So, go to work. Understand? A to B, del punto A al punto B. Good. Continue, please. I'm going to go to the conference center after I check in. Me voy a ir desde mi hotel al centro de conferencia, del punto A al punto B. Okay? Yo me voy a casa. I go home around 7 p.m. So, me voy del punto A, que es mi trabajo, al punto B, que es mi casa. Right? Understand? Okay. En algunos casos podemos usar ambos, ¿sí?
Vamos a hacer un ejercicio, chicos. Nos vamos a ir al breakout rooms. Para hacerlo más o menos, solo voy a hacer tres grupos nada más. ¿Ok? Y como hoy no hay oyentes, todos vamos a participar. ¿Yes? Ok. Very good. ¿Qué vamos a hacer? Get or go. Get or go. Right? Ready? Teacher. Yes. Get. Así en español, get es como llegar a un como lugar llegar, y go sí. Irse. Ir de un lugar ir de un al lugar otro, a otro. De un lugar a otro. Del sí. Punto A al punto B. Yes, excellent. Exactly, right. Good. ¿Me hacen un favor? ¿Me hacen un screenshot, por favor, a este ejercicio, chicos? ¿O me sacan su manual? Una de dos. ¿Sí? ¿Estamos listos? Ok, tengo un mensaje por acá. Ok, good. ¿Copiado, Elizabeth? Vaya, le dimos. Ya le dimos a screenshot. Permítame que aquí quiero mandar un mensaje y no me deja. Aquí está ya. Ok, ahí está el mensaje. Ahora nos vamos a los grupos, chicos. Ok, estamos tres grupos, right? Acuérdense de cuál es su grupo. Ok, group number one, Carolina, Esaú, Elizabeth, que solo va a estar de oyente, Jill y Oscar, ¿ok? Group number two, Cristina, Giovanni, Jennifer, Oscar, Daniel, Patty en Esmeralda. Group number three, Enoch, Eduardo, que aún no ha terminado de repartir la semita todavía, Jill, Jorge, Manuel and Mario. Ready? Okay. Here we go. Eduardo, please. Unámonos, Eduardo. Jennifer, Jorge, please. Jennifer, Jorge, please. Eduardo, nos unimos al grupo, please. Jill, nos unimos al grupo, Jill. Jorge, please, Jill, nos unimos a los grupos, por favor.
De un punto a otro sería go. Sí, esta no es la, como dice la pregunta, ¿cuál es el screenshot? Alex pregunta a Sophie. Ajá. Sophie, how do you, tenemos que colocar get or go to work, y contesta Sophie, by car. Entonces quedaría, how Sophie, do you go? How do you go to work? Uh-huh. Y ella responde, by car. How do you go to work? Ajá, ¿en qué va el trabajo? ¿Tú vas al trabajo? Luego en la número 3 dice, the trainer is going to, hay que colocar get or go to the production plant after the meeting. Ahí sería get, va, porque va de la planta de no sé qué a la no sé qué. Dos. No. Going to de la planta de the van is really near you. Y cinco. The van is really near. You can by foot. And tus dice que puede llegar a pie. Entonces, sí, es go o es get. Dice que al banco, the bank is really safe. Creo que get, you can get by foot. Get. Porque está hablando de llegar. Llegar a un lugar. Uh-huh. Okay. Yo creo que es get. Vamos a revisar. La primera sería, anoche la primera ya está hecha. La dos sería, Sophie, how do you go to work? Sophie by car. Sophie está en el carro, le dice, ¿verdad? Sophie, cuando tú vayas a tu trabajo, Sophie en el carro, dice. O estoy en el carro. Algo así, vea. Ok, vamos a ver. Ah, sí, sí, sí. Patinaje. O cuando tú te dirijas al trabajo. Bueno, the trainer. Gracias, gracias, gracias. Solo uno quería que me ayudara. The trainer is going to, dice, el entrenador es, vea. Entrenadora, dice. The trainer is going to get. ¿Qué es trainer? Entrenador. Entrenador. Ah, pues sí. Is going to, ¿a qué se refiere? Está como llegando o llegó. Llegará. Llegará. Ah, llegará a la producción. A la planta de producción. Después de la reunión. Uh-huh. Pero llegará a la planta de producción. Oh, va a llegar. Va a llegar. Va a llegar. Va a ir. O sea, get. Okay. No, get es cuando preguntas cómo llegar. Y ahí dice que va a llegar o va a ir. Sería go. Get or go to the hotel. Sí, es go. I am going to call you when I get or go to the hotel. No entiendo eso, no sé. ¿Qué quiere para decir? Mí. Para mí. ¿Questions?
¿Cómo voy a llamarte cuando llegue a tu hotel? Cuando llegue, ¿dónde? Es que le escucho como cortado, Al no sé si hotel. soy yo. Ah, al ¿Tú del hotel. hotel? Ajá. Ah, entonces ahí es go. Seguro. Sí, porque se está moviendo, o sea, de la casa al hotel. En las instrucciones dice, use get to ask for direction or to emphasize the idea of arrival. Sería. Y él explicaba, cuando se llega a un lugar, se coloca el get. Finish. Finish, teacher. Oh my goodness. In a Okay, minute. Ahorita lo llamo. Okay. Very good. teacher. Are you ready? Okay, number one. We're going to buy a charger when we get to the airport. It means when we arrive to the airport, right? Number two. Group number one, please. Group number one, please. Ready? Group number one, please. Number two. Get or go, or get or go. Sorry, group number one. Hello, teacher. Yes, group number one, get or go. Number two, go. Go, correct, right? Because you go to your work from your house to the office, right? Yes. Good. Number three. Group number two, please. Group number two. Group number two. Question number three. Go. Go. Okay, listen to me, please. Pay attention. In number three, you can say go or you can say get. The two are acceptable. Understand? So you can say the trainer is going to go to the production plan after the meeting because it says group three or question three. Number three. No, question number three. The trainer is going to go to the production plan or the trainer is going to get to the production plan. Both is acceptable. That both are acceptable, yes. Get and go. Now number four. Group number three, please. Group number three. Number four. Get. Get. And the answer is correct. Yes, get, right? Group number one. Number five, please. Is go. Number five is go, correct. And group number two, number six. Group two, question six. Get. Get. My goodness. Excelentoso class, excelentoso. Okay, so number one, get. Number two, go. Number three, get or go. Number four, get. Number five, go. And number six, get. Number seven? No, nothing, right? Okay, good. Now, let's go to exercise
number 2, page number 47, right? Write 5 sentences about schedule activity, right? Let me see. No. This is going to take too much time. Esto no va a llevar demasiado tiempo. No, ya casi no nos queda tiempo. So. Good. 3 mistakes. Este ya lo hicimos, right? Okay. So, ladies and gentlemen, ta-da! We finished the manual, right? We finished the manual. Okay. Are you satisfied? Or not? Yes. Okay, very good. Yes. Yes. Okay, so we're yes, tell me. Teacher. Yes. Se puede realizar la página, el ejercicio 5 de la página 42. Okay, in this moment. El manual. In this moment. Yes. Ese no lo hicimos, ¿verdad? En clase. So, page 42. Este. Para practicar lo del going to. Going to. Entonces, ¿lo hacemos juntos o nos vamos al grupo rapidito? Lo hacemos juntos, ¿verdad? Para no perder tiempo, ¿sí? Ok, let me see. Lo vamos a agrandar un poquitito. Ok, good. Les voy a dar unos 3 minutos. Remember is what? Sentences and question, right? If you see the question mark, si vemos el question mark, es porque es pregunta. Si no está el question mark, no es pregunta, ¿ok? Teacher, pero yes. en el ejemplo número 1 que ya está resuelto, ajá, no menciona una question mark. Sin ah, embargo, bueno, entonces, en el cambio sí lo dejo como question entonces mark. Entonces le voy a dar una clave. Cuando aparezca un WH word, esa es pregunta, ¿sí? En este caso, como aparece when, entonces es pregunta. ¿Sí? ¿Cuándo, qué, cómo? Mm-hmm, correcto. Quiero ver. Why? Es la única, entonces, vaya, permítame. La número dos es pregunta también. Let me see. Are you... Ok, la número dos, es que está bien confuso, permítame. La uno es arriba, Dallas. La número dos es, are you going to... make a reservation for the course room. Yes, correct. Es pregunta, pero como no aparece el símbolo de pregunta, también lo podemos hacer como oración, ¿verdad? Okay, let's go one by one, right? Mario, ahorita le voy a reenviar el link de la plataforma, permítame. Mario, ¿tiene acceso al grupo de WhatsApp? Ahí está, ya lo puse. Thank you, Jill. Thank you, Jill. Se va a ir al cielo con todos los zapatos, Jill. Thank you. Ok. Es para un amigo que no ha terminado la plataforma. ¿Cómo así, Mario? Ese amigo se llama... Andrés. Para Andrés. Ok, vamos a hacerlo juntos entonces, chicos, porque ya nos está acabando el tiempo. Yes. Teacher. Ajá, yes. Hello. Hello. No sé si me copia ahí la pantalla. No. ¿Qué nos quiere enseñar no me ahí? La pantalla. No, el reflejo no deja ver. Que sí, que... Ok, espérame. Bájale volumen ahí al brillo. ¿Ahora? Sí, ahora se ve, pero no, está muy lejos. Vaya, es que para que vea que sí, no, o sea, no puedo ingresar aún. Ah, ya le entendí. Sí, ya sí. Puse ahí. No, yo le creo. No se preocupe.
Espero que le resuelvan para mañana, Andrés. Lo que pasa es que estoy preocupado porque... ¿Ah? Sí, yo entiendo, yo Lo que pasa es entiendo. que no voy a terminar ahí. A repetir el módulo 3. Qué malo, no. Ni modo, me toca repetir. Aplazado, Se le va a perder Roy. la copia. Aplazado. No, no, no sean malos. Ey, Bueno. nada, compañero, nos van a Hey. hacer llorar. Ya no les voy a traer semita. ¿Cuánta Mira, aquí, maldad hay? hasta aquí. Aquí tenía el pan, fíjense, pero Se por eso perdió ya no la lo voy a copia. repartir. Andrés, hay un Dios que todo lo ve, oiga. Ok, number. Mira, hasta el pan les tenía aquí, ya no lo voy a repartir. No, ¿y cómo hacerlo usted? No se preocupe, hay mucha maldad en este mundo. Ok, now, ready, are, help me please, are. Are you going to make a reservation for the conference room? Are you going to make a reservation for the conference room? Correct. Number three, please. I'm going to wake up call. I'm going to Wake up call. Yo pienso que es I'm request. going to request Request. for wake up Request. call. Request. Request for Wake up call. wake up call. I'm going to request for a wake up call. No, it's this. I'm going to request a wake up call. 5 a.m. 5 a.m., right? Okay. I'm going to request a wake up call for 5 a.m. Good. Number four. Number Number. 4. Miss. Miss Turcios is going to, Dale mi teléfono. Miss Dorcas is going to check out Gary. Andrés, si está enojado, pero no me saque de la clase. ¿Qué pasó ahí? Y yo no le dije nada, y ellos lo están molestando, yo no. Okay. Ya se me borró. Ya me borró Yo todo. le dije que se comiera el pan solito. Por eso está molesto, hasta a mí me está. ¿Qué pasó, hombre? Vamos a empezar de nuevo. Ay. Voy a tener que otras 2 horas de clase. No quiere que el día termine. Yes. Lo vamos a hacer rápido. Melancólico. Are you going to make a reservation for the conference room? Ojalá que ya no me saque este Andrés, porque si no ya voy a tener que copiarlo otra vez. Todo lo molesta y conmigo se desquita. Ok, next one. I'm going to request. I'm going to request a wake up call
4, 5 a.m. Thank you very much. 5 a.m. Very good. Good. Y nos quedamos con la Miss Turcio, ¿verdad? Miss Turcio is going to check out. Is going to check out tomorrow. Tomorrow. Miss Turcio is going to check out tomorrow. Okay. Thank you. Number 5, please. Number 5. Number 5. Maintenance. The maintenance. Maintenance team is going to attend the conference on October 20. No. 10. No sé. Is going to attend a conference. On October. On October 10th. 10. My goodness, it's perfect. Yes. I am really happy. Yes. Good. And finally, let me see. The maintenance team is going to attend a conference on October 10th, right? Number 6. Number 6. Miss Diaz is going to. Sorry, mis días están contados. Está bueno, bueno, ahí. Going to. Las otras fotos. Mis días is going. Ahí le tomó fotos. Is going to. Need. A new smoking room. A non-smoking room. Yo pensé que me había dicho, no, mis días son grises. No, right. Okay. No. No, no, right? Mi Diaz is going to need a non-smoking room. Oh. Sorry, me faltó ahí el room. Okay. Any other exercise? ¿Hay algún otro ejercicio que quieran que terminemos, chicos? ¿No? No. No. Okay, very good. So, we're going to make an exercise. Vamos a hacer un ejercicio rapidito que es... Me fascina ese ejercicio. Ya les voy a decir de qué trata. Okay, workday routine is the name, right? Good. In this exercise, I will make a question, right? And one person is going to make the question to the other person, right? Okay, Andres. Yes, Enoch, you want to participate? Teacher. Yeah? Es que me enviaron un mensaje en WhatsApp, pero no sé si... O no sé el motivo del por qué, pero como que se estuvieran enviando para estar atentos de una conferencia como inicial del básico 4, pero no entendí. Porque no, o sea, lo envían como que como si fuera un comienzo de esta de este básico 3. Pues
No sé si dice troyano, dele borrar, pero si dice inglés corporativo, pues hay que darle ahí abrir, ¿verdad? Porque me imagino que les están El dando. problema Si es que llevan. no da una fecha confusa. No, Da una Enoch, si fecha llevan semita, confusa. Vaya, ¿qué fecha dice, Enoch? dale, Hoy estamos a 23. Si ah, dice. Andrés, que es el troyano. 29 de mayo. Ah, no, pues no. Está mal ese dato. No, pues no le dé, no le dé A al. empezar el curso otra vez. Andrés, deja de asustar, hombre, vos. No, qué malvado, tiene que Gran virus. solo para Del otro año Andrés. tenés que empecé el módulo 4. Ah, para Andrés No. era. Ah, por eso, para Andrés No. era. Para que lo Andrés. repita. Mire, Andrés, cuánta maldad hay en el mundo, ¿verdad? No. Ya Menos mal que aplazó y ni ha llegaron terminado el temprano, curso. ¿eh? No, Y no cuánta fueran maldad. compañeros, pero pues. Menos mal que son sus compañeros, Andrés. Partnership. Lo Bueno, atropellé. igual, si no los veo en el otro módulo, ahí échenle ganas, compañeros. Mire, si lo ven Ah, o atrás. sea que estás consciente. Ya va Oh, entrando en Andrés, resignación. si lo atropellan, en lugar de levantarlo, van a pasar encima de usted. No, qué bárbaro. Nada, vea, Apoyen al compañero. Ok, solo y por todo eso. depende del teacher. Hey, vamos a hacer un grupo de WhatsApp para relajar, así que vos sos ahí. Ok, Enoch, please. You will Ah, make pero the. para estudiar, nada. Nah. Dejan hablar al teacher. Enoch, please. You are going to make the question to Andrés, right? Ok. Okay, teacher. Ok. Question number one, please. Do you have a job? Ok, wait. Wait, Enoch. Enoch, does Andrés have a job? Ah, okay. Go, ask him. Does Andrés? No, no, do you. Andrés, do Ah, you? okay. Sorry. Andrés, excuse me. Do you have a job? Yes, I do o no, I don't. Yes, I do. Ajá, Enoch, Sin oficio, no, I don't. does Andrés have a job, Enoch? Does Andrés have a job? Yes, he is No, a job. yes, he does. Yes, he does. Yes, he does. Okay. Enoch, where does Andrés work? Yo, okay. No, no, Enoch to Andrés. Okay. Enoch, where does Andrés work? ¿Dónde trabaja Andrés? Me dijo. So you go make the question to Andrés. ¿Dónde Siendo semita, como es? Where? No, creo que tú me Look, vas a hacer la look. pregunta. Anda cortando vara Enoch. ahorita. Andrés, guarda. Where does he Andrés, work? where do you? Concentrado. Come on, Enoch. Ah, ya entendí. Sí. Andrés, where do you work? I'm work is banco a banco. I work in bank. Okay, good. Now, Enoch, Ah. where does Andrés work? Andrés, he No, no, no. works. Andrés works. Andrés works In. Work in a bank. Very good. And what does Andrés do exactly? What does Andrés do exactly? Wait, Andrés. Enoch. Andrés, what do you do? What do you do exactly? Exactly. Vamos, Enoch. Please, come on. Concentration, Enoch. What do you do exactly, Andrés? Cathedral, I, I. I'm ¿Qué haces exactamente?
¿Ay? ¿Cómo? ¿Hay Recolector? ¿Hay recollect document? ¿Hay recollector dinner? Okay, good. Now, money. Okay, good. Now, please, Enoch, what does Andres do exactly? Andres recollected money. Very good. Thank you very much. Now, is his job difficult? Andres, is your job difficult? Is her job difficult? No. Andres, is your job difficult? Is your job difficult? Andres, is your job difficult, say Enoch? Ok, vamos a hacer una cosa entonces. Vamos a pedirle a Beatriz que nos ayude, ok? Now, Beatriz, help me, please. Now you're going to make the questions to Eduardo, please. Ready, Eduardo? Ready. Ready, ok. Beatriz, do you copy, Beatriz? Beatriz, can you hear me? Yes. Okay. De bebé. Okay, my goodness. Okay. I'm playing with you. I know, I understand. So, make this question to Eduardo, Beatriz. Beatriz, okay. What time does Eduardo start work? What time does Eduardo start work? Okay, Eduardo, what time do you start work? I start work at 8 a.m. at 5 p.m. No, at 8 a.m. At 8 a.m. Good. Ah, okay. Now, Beatriz, what time? I don't see studying. No. I don't see studying. I understand. You study and work. Okay. What time does Eduardo start work, Beatriz? He starts to work at 8 a.m. Good. Now, Beatriz, when does Eduardo finish work? Okay, Eduardo, when do you finish work? Well, I finish work Saturday at 12. Okay. Beatriz, what time does he finish work? Eduardo finish work on Saturday at 12. Okay, very good. Thank you very much, Andres, Enoch, Beatriz, and Eduardo. Thank you very much. This exercise is very difficult, but you did very well, right? Okay, ladies and gentlemen, time to say goodbye, right? Es la hora de la despedida. En lugar de quedarme con un chico, me voy a quedar con todos en los 10 minutos, right? Faltando un minuto, vamos a hacer captura de pantalla y nos vamos a tomar una foto, ¿ok? But, as we always do, como siempre hacemos, vamos a dar comentarios, sugerencias, palabras de encomio a los compañeros, etcétera, etcétera, right? ¿Ok? And we're going to start with, let me see, Esmeralda. Esmeralda, please. What are your commentaries? Can you turn on your camera? Yes, excellent. ¿Qué le ha parecido la clase? ¿Qué le ha parecido sus compañeros? La verdad, me ha gustado mucho la clase. Pues ya he tenido la experiencia con dos maestros de inglés corporativo, podemos decir. Y pues la verdad me agrada. Ya vamos a comenzar el cuarto módulo. Y pues la verdad no me arrepiento de haberme inscrito y espero poder continuar. Y le agradezco a usted y a los demás teachers
por su tiempo, por su dedicación, y pues espero también que los compañeros todos podamos continuar y pues finalizar con éxito y decir, hoy sí ya puedo aprender inglés. Hoy sí ya puedo hablar inglés, perdón. Okay, Esmeralda, thank you very much. Me agrada lo que dijo, cuando dijo, no me arrepiento. Eso es muy importante. Y que solo, que a los tres maestros que ha tenido, pues le ha parecido a usted la clase. Excelente. Very good. I like it. Good. Now, let me see. Anybody else? Jill? Your commentary, Jill? Gracias, teacher, por su dedicación, por su entrega, su paciencia para todos nosotros. Y también muy contenta, muy agradecida, tanto con ustedes como con mi empresa, ¿verdad? Por haberme dado la oportunidad de participar y seguir participando, porque ya estoy inscrita en el siguiente módulo. Y espero que usted vuelva a ser nuestro facilitador. Me Ajá. gusta mucho el material de apoyo. No sé dónde está el buzón de sugerencias, teacher, para poder pedir ahí que usted nos siga acompañando en el ahí próximo módulo. Mande un... Está muy difícil, pero igual usted mande ahí un correo. No, yo sé. Un correo. O ahí en la encuesta era de poner un comentario ahí. Sí, ya, pero... Sí. Ah, muy bien. Así es que ahí usted puede hacer su sugerencia, pero igual, cualquier maestro que esté con ustedes, les aseguro que van a disfrutar la clase, ¿ok? Igual. Sí, lo sé. Gracias, clases muy amenas. Me gustó mucho, mucho la participación y el apoyo de todos los compañeros que pues estamos en las mismas condiciones, todos queremos aprender. Y nuevamente muchas gracias a usted y a Dudley, ¿verdad? Que nos acompañó Ajá. todo este módulo. Muchas gracias y Thank you very much. Buenas noches. Thank pues you. Espero, como le digo, seguirnos encontrando pues en este camino. Muchas gracias y buenas noches a todos. Yeah. Very good. Yeah, goodbye. Goodbye. Enoch, okay. Please, vamos a escuchar a Enoch. También se incorporó. Vamos a apagar los micrófonos un ratitito. Ok, muy bien. Va, muy bien. Pues tenemos 5 minutitos, así que agradecerles a todos nada más por su apoyo, ¿verdad? Y pues también por pues ¿qué les puedo decir? Todo lo que es ocurrencias que se han dado. Así que gracias a todos y Dios los bendiga y sigan adelante. Ok, thank you, Enoch. Thank you very much. Vamos a ver quién más. Ah, Carolina estuvo incorporada al grupo también, ¿verdad, Carolina? Hola, teacher. Hello, hello. Bueno, antes que todo, quizás agradecerle, como dice Jill, por el tiempo, la entrega, por tomarse el tiempo, que cuando uno no comprende algo, tratar la manera de explicarlo de la mejor manera. Y para mí es nueva experiencia, la verdad, es primera vez que me inscribo, pero estoy bastante satisfecha. Y le agradezco muchísimo a usted y a los compañeros también por el apoyo. Gracias a usted por participar, ¿verdad? Y saben que lo mejor de todo es la práctica, ¿no? O sea, sí. Yo sé que durante el día ustedes solo pasan hablando español, pues, y ya en la noche es una oportunidad para poder interactuar entre todos nosotros, ¿verdad? Y en el curso que viene, igual les sugiero que por favor participen. Yo sé de que, ¿cómo se llama? A veces tienen muchas cosas que hacer, pero traten, ¿verdad? De estar siempre de participante en los grupos, ¿verdad? Para que desarrollen su inglés. No se escondan. Practiquen, ¿verdad? Hablen y les aseguro que al principio cuesta, pero después ya van a hablar igualito que Andrés, ¿verdad? Así que, excelente. No, a mí me agrada, ¿verdad? Que todos, aunque sea limitado, pero porque no estamos en avanzado, estamos en el básico.
Pero todos han participado. Muy bien. Me agrada muchísimo. Y me agrada mucho el toquecito de alegría que le pone. Muy bueno. Ok, vamos a ver. Todavía tenemos 2 minutos antes de concluir, antes de la foto. Vamos a ver de los. Ah, Patti. Patti también se incorporó al grupo. Vamos a ver, Patti, ¿qué nos dice? Buenas noches. Good evening. ¿Cómo dice? Pues para mí fue una nueva experiencia. Por primera vez participar en una clase online. Ah, de verdad. Inglés. De inglés, inglés. Excelente. Sí, entendí bastante. Estoy bastante satisfecha. Vamos a continuar. Qué bueno, agrada. Agradecerle a usted, bueno, su tiempo, el esfuerzo de todo, ¿verdad? De estar de 8 a 10 de la noche. Creo que todos hemos... Pesadito el horario, pero... La verdad que sí, es pesado, pero creo que vale la pena. Y continuar y... Espero verlos en el siguiente módulo a todos. Ok, very good. Entonces, gracias, Patti. Tenemos espacio para el último comentario y nos vamos a la foto, ¿ok? Volunteers. Por ahí está un micrófono encendido. Vamos a ver. No sé si se me escucha. Ah, Mario. Mario, ok, sí le escuchamos, Mario. Ahí va de camino a Sonsonate, ¿verdad? Ok, hay un poquito de ruido aquí donde estoy, pero quería decirle que muchísimas gracias por toda la paciencia y por todo el material que nos ha estado brindando. Y realmente, de estos cursos, de estos 4 o 3 módulos que he pasado, he sentido que he aprendido más de lo que esperaba incluso. Así que muchas gracias, teacher, por la paciencia. No, gracias a usted, Mario. Gracias, ¿verdad? Y gracias a todos por hacer este gran esfuerzo. Créame que Dios les va a bendecir este gran esfuerzo que están haciendo y para bien de ustedes y de sus familias, pues, que, ¿verdad? Que aprovechen el inglés y ya saben, los mismos consejos que les daba siempre, la música, el internet, las películas, ¿verdad? No tengan miedo. Aunque al principio les aburra, pero ustedes denle con todo, ¿verdad? Así que gracias, gracias Manuel, gracias Jorge, gracias Beatriz, Jennifer, Mario, Oscar, Saúl y todos los que han participado, Giovanni, ¿verdad? Y todos, pues les agradezco muchísimo. Vamos a tomar la foto. Oscar, no sé si puede encender la cámara, Oscar. Beatriz, si quiere con todo el bebé, ¿verdad? Con todo André. Puede ponerlo en la cámara si quiere. Thank you, Oscar. Ahí estamos. Mario, no se puede, ¿verdad? Va viajando Mario, creo. ¿Y Jennifer? ¿Puede encender la cámara, Jennifer? Vaya, estamos listos. Peinaditos todos, permítanme. Ok. Vamos a quitar el micrófono un ratitito nada más. Ok, ya lo tengo. Vamos a ver cómo salimos. Permítame. No, me salió cortado, lo siento. Lo siento, otra vez. Ya les aviso. Ok. A la cuenta de 1. El último blooper. Ey, ey, ¿cómo que el último? 1, 2, 3. Ahí estamos. Hoy sí. Ahí los tengo ya. Thank you very much. Permítame. Ya no aguantaba la respiración, teacher. Ok. Ahí está ya la foto. Salimos bien. Ya se la voy a mandar al grupo, ¿verdad? Y tengo unos últimos mensajes de despedida por acá. Ah, aquí están unas capturas, ¿ves? Bueno, ahí me están mandando los resultados, ¿ve? Dice
Enoch aplazado y esto, no, hombre, ¿cómo es eso? Jorge aplazado, dice, no, no, no puede ser, esto no puede ser. Bueno, muchísimas gracias, have a good night. Que Dios me los bendiga. Andrés, bye. Me cambió. Bye, teacher. Thank bye you. Bye, God bless you. God bless you. Good night, teacher. Good night, teacher. Muchas good gracias. Night. Nos vemos en el próximo. Good night. Primero Dios.